Queridos amigos de Argentina y Uruguay, bienvenidos. Aquí comienza Paralelo Turístico. Desde el corazón termal de la región y para todo el mundo, vamos a compartir 30 minutos con algunas de las principales propuestas de la zona. ¿Nos acompañan? Ajústense entonces el cinturón de seguridad y comencemos a viajar. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Disfrutando del invierno en la región de Salto Grande, en este caso Mónica Blanco, encargada de Relaciones Públicas. La verdad es un lujo volver aquí y ver cómo la gente elige, ¿no? Conocer un poco de la historia, conocer la naturaleza y, bueno, aprovechar todas las posibilidades que da Salto Grande sin ningún costo para nuestros bolsillos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos a vos y a toda tu audiencia. La verdad que siempre acompañándonos, siempre mostrando lo que hacemos. Salto Grande ofrece visitas al complejo hidroeléctrico de Salto Grande, como vos decís, de forma gratuita, con guías preparados, capacitados, especializados para poder guiar la parte técnica del complejo. Luego recorren el ecoparque, además del ecoparque, bueno, ya lo has recorrido con Andrés, que es nuestro guardaparques. Y también tenemos el museo donde está la historia de Salto Grande, desde sus inicios hasta la fecha. Y además tenemos un espacio para todos los artistas de la región de Salto Grande para que puedan venir a exponer sus obras. Para que la gente tenga una idea de lo que ha sido la construcción de esta represa, se calcula que se han utilizado más o menos la cantidad de hormigón que se utiliza para construir 1000 edificios de 30 pisos. Es una cosa tremenda. Es increíble, uno no puede creer cuando uno lo dimensiona de esa manera. Hacer una visita más técnica cuando uno ingresa a la cámara espiral, no, es realmente espectacular y que esté en el estado en que está gracias a la gente que trabaja en Salto Grande, ¿no? Porque eso también hay que destacarlo. El estado en que está el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, impecable. Se ha pensado absolutamente en todo, incluso hay que tener en cuenta que es una obra binacional, exactamente lo mismo que tenemos para un lado, tenemos para el otro, la misma cantidad de personal uruguayo que argentino, realmente... Corta esa simetría el canal, el futuro canal de navegación, que lo que hasta ahora está construido es la esclusa que tenemos acá en el complejo y faltan 13 kilómetros de canal y otra esclusa aguas abajo, ¿no es cierto? Eso es lo único que rompe la simetría. Tenemos un plan de renovación que ya se empezó de acá a 30 años para la renovación de todos los equipos del complejo hidroeléctrico de Salto Grande. Eso es buenísimo, ¿no? Porque sabemos que todas las obras tienen una vida útil, pero constantemente, digamos, se está extendiendo esa proyección inicial. Exacto. Entonces nosotros, además de cada 2 años hacerle un mantenimiento a cada una de las unidades hidrogeneradoras, actualmente se están reemplazando los equipamientos para postergar la vida útil de este complejo. Debemos destacar también que la represa de Salto Grande genera energía para Argentina y Uruguay. Es energía limpia porque aquí no se contamina. La verdad que es el agua la que con su paso va generando el movimiento de las máquinas que se transforma en electricidad. Exacto. Y uno de los postulados nuestros es el cuidado del medio ambiente y realmente acá eso se mantiene. También se ha pensado en los peces, ¿no? Porque sabemos que algunas especies son migratorias y, bueno, suponemos que venir y encontrarse con esta muralla también significaría un obstáculo si no se hubiese pensado en cómo podíamos hacer para sortear la obra. Exacto, para eso tenemos 2 esclusas de navegación. Los peces, las especies migratorias que van a desovar al norte, llegan a este complejo, llegan a esta gran muralla y a través de las 2 esclusas pueden sortear el complejo e ir aguas arriba a desovar. Mónica, decías que se cuida la naturaleza y eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Vamos a decir a la gente que se quede ahí, en esta zona boscosa se ha hecho un trabajo increíble para que la naturaleza vuelva a recuperar lo más posible
su estado natural, ¿no? Exacto, todas las especies nativas, tanto de flora como de fauna, y se está haciendo un microclima magnífico donde la gente puede hacer senderismo, disfrutar, tenemos áreas recreativas para los chicos. Realmente Salto Grande brinda lo mejor para la región. En un ratito le contamos a la gente de qué se trata el Ecoparque Salto Grande.